El pasado 28 de febrero, el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogió la conmemoración del Día de Andalucía, en la que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reconoce cada año a personas, entidades e instituciones que han tenido un importante peso en la vida social, cultural o económica del municipio. En esta ocasión, los galardonados fueron el grupo Los del Lugar, la maestra Ana Luque y la escuela Música y Músicos. Les dejamos con el programa especial de este día. Thank you.
Andalucía, tierra de raíces y de alas. Alas blancas y verdes enraizadas y raíces de fe y esperanza que vuelan. Mi tierra se riega con trabajo, con semillas de amor de su gente, con la palabra y la voz, con la historia escrita y la que no lo está. Mi tierra se tiene que regar en presente, porque su libertad la ha luchado y la lucha mucha gente. Porque no queremos irnos de nuestra casa a buscarnos las habichuelas, porque Andalucía es eso, casa. Ella es hija, madre y abuela. Por eso, el aire huele a tierra cuando lo rasga un quejío, cuando te abrazan unas manos arrugadas, porque estés donde estés, en el punto más perdido del mundo, un puchero alivia. El aire huele a tierra cuando se te abren las puertas por poquito que tenga, porque Andalucía se entrega y nosotros, sus hijos, con ella. Madre de la que resurge la poesía, la que deja escrita en su tierra la pena y la alegría, porque de esa pena nacen esos versos que se volvían flamenco, se volvía fiesta, y el pan que se tenía cantando y bailando se repartía por alegría. Por eso el aire huele a tierra si se siente Andalucía. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal y señores representantes de distintos partidos políticos, señor juez de paz, autoridades civiles que hoy nos acompañan, representantes de las distintas hermandades y cofradías, asociaciones y diferentes colectivos de nuestra localidad, alaurinos y alaurinas, andaluces y andaluzas. Me complace enormemente darles la bienvenida a este acto institucional con motivo del Día de Andalucía. Era un 4 de diciembre de 1977 cuando los andaluces y andaluzas salieron a la calle en plena transición democrática para demandar la autonomía de nuestra madre, Andalucía. Ese mismo día, el malagueño José Manuel García Caparrós recibió un disparo en la misma manifestación, convirtiendo ese día y su recuerdo en un símbolo de la situación autonómica. Gracias a que salieron a la calle el 28 de febrero de 1980, Andalucía acudió a las urnas para votar en el referéndum autonómico. Fue un éxito en 7 de las 8 provincias, siendo la octava Almería. Pero lo consiguieron, lo conseguimos. Y si hablamos de la historia de Andalucía, esa tierra fenicia, mora, romana, judía y cristiana, hablamos de esa bandera que, seamos del color, ideología o pensamiento que seamos, llevamos con orgullo a lo más alto, porque la sentimos patria, la sentimos nuestra. Blas Infante tuvo un papel decisivo en la configuración de la identidad andaluza y dotó de una simbología propia a la comunidad, creando nuestra bandera, escudo e himno. Impulsó y defendió nuestra identidad con un discurso regeneracionista y solidario. Defendió la cooperación entre los individuos y los pueblos en un contexto histórico en el que nuestra tierra estaba marginada, lastrada por la desigualdad, el analfabetismo, el paro o la emigración. Defendió a una Andalucía de carácter universal destinada a jugar un papel preponderante en el Estado español. Como bien dejó escrito, sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Y es que se nos llena la boca cuando decimos de dónde venimos, porque aunque para algunos analfabetos somos los graciosos, los pobres de palabra, los que no sabemos hablar y los de la siesta infinita, celebrar Andalucía es celebrar su riqueza cultural, su patrimonio humano, material e inmaterial. Es celebrar nuestro acento y el que se ríe de él, créanme, que es el cateto. Es trabajar y estudiar, es arte, creatividad. Y aunque en la pantalla nuestro papel suele ser de chacha, cocineras con ángel u hombres de campo, que ojo, hacemos de maravilla, Andalucía está llena de escritores que dejan huella, de investigadoras, de empresarias, de músicos, de artistas, de educación, de pasión. Porque celebrar Andalucía es celebrar el alma
que le ponemos a cada cosa que hacemos. Y en esta bendita mañana, en Alhaurín el Grande, además de celebrar nuestra Andalucía, este equipo de gobierno tiene la deferencia de homenajear a tres figuras de nuestra tierra que, sin duda alguna, han dejado y dejan huella en nuestra historia y que llevan el nombre de Andalucía y de Alhaurín el Grande en cada paso que dan. Y fíjense ustedes qué alegría que hoy las menciones de honor van al arte. El primer homenaje que se dará será a la agrupación Los del Lugar. A continuación iremos viendo su trayectoria en el siguiente vídeo que nos ha preparado ATV. Muchas gracias. A mí me traicionó, fue tu querer el que a mí me traicionó, el que me hizo soñar y llorar, que fue tu querer, que fue tu querer. Solo lloré buscando un beso de amor, una palabra de fe y perdón por una traición. Por una traición. Fui para ti como una flor que adornó tu jardín, que se marchitó porque el calor que me daba era sobrado el amor. Un vídeo maravilloso que nos han preparado y a continuación me gustaría pedir la presencia de la concejala de Obras Públicas y Medio Ambiente, doña Teresa Sánchez, que entregará este primer reconocimiento. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes en este acto. Es para mí un orgullo y un honor entregar este reconocimiento al Grupo Alhaurino Los del Lugar, porque para mí también es un reconocimiento que también es un homenaje a uno de sus miembros, que hoy no está aquí, pero que sin duda alguna siempre tendrá un lugar en nuestros corazones y en la historia también de la Radio Municipal de Alhaurín el Grande. Este reconocimiento es también un homenaje a Juan Plaza. Los del Lugar fueron un grupo pionero en Alhaurín el Grande que cuentan ya con más de 40 años a sus espaldas, llevando el nombre de nuestro pueblo a todos los rincones de la provincia y fuera de ella. Hoy cuentan con un amplio repertorio de rumbas, sevillanas, pasodobles, baladas y un largo etcétera con el que amenizan las fiestas, las ferias y eventos solidarios a los que les invitan para colaborar y que, como hemos visto en el vídeo, pues ellos se prestan para poder colaborar con esas asociaciones y que puedan recaudar fondos para sus actividades. Mi pueblo es así, o el homenaje a los romeros de la Puebla, son dos de sus trabajos más conocidos también fuera de la península, llevando el nombre de Alhaurín el Grande y de Andalucía hasta las Islas Canarias de la mano de la Peña Andaluza. Por su contribución a difundir el nombre de nuestro pueblo, por su aportación artística y por su apoyo solidario a los colectivos alhaurinos, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande quiere reconocerles con este galardón. Enhorabuena y feliz Día de Andalucía. Ahora les damos la palabra si quieren decir algo y dirigirse al público. El líder del grupo. Gracias, Teresa. ¿Qué tiempo me das, Teresa? Que necesite. Bueno, queridos contribuyentes, amigos, todos de mi pueblo natal,
a Laurín el Grande. Yo voy a decir poca cosa, porque ya casi lo han dicho todo. Pero quería resaltar aquí y ahora la memoria de nuestro compañero queridísimo Juan Plaza, que siempre estará en nuestros corazones, seguro. Y en dos minutos, tres o cinco, quiero hacer un repaso por lo que fue, lo que ha sido el grupo Los del Lugar, que nacieron allá por mucho antes del 80, casi en el 77, pero yo los conocí en el 80, que estaba recién venido de Suiza, y cuando los vi me gustó la forma, y hablé con Antonio, que este sí que es el primero de Los del Lugar, y les dije que me gustaba, pero que había que quería yo participar con ellos, pero no solamente como estaban ellos en aquel entonces, que era bodas, bautizos y comuniones, no, salir fuera del pueblo y extender lo que nosotros sabíamos hacer fuera de nuestro pueblo, fuera de la provincia y fuera de Andalucía incluso. Me dijo que sí, empezamos y quiero hacer el recordatorio aquí de uno de las mejores voces que hemos tenido, como es Cosme Benítez, que está por ahí sentado, nuestro querido amigo. Sin duda, como fue el Gavira Grande, Paco estuvo primero, pero yo ya no estaba, o sea, yo no estaba todavía. Después estuvo el otro Gavira, el chico, y después últimamente, han visto, está mi hermano Paco, que de oído está el tío fenómeno, ¿eh? Extraordinario. Y nuestro amigo Rafael, que forma parte ya también, ha formado parte con nosotros del grupo. Es verdad que nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido llevar el nombre de Alaurín, porque donde quiera que hemos estado, muchas veces no lo han sabido y han dicho, bueno, el nombre de Los del Lugar, ¿de qué viene? Pues mira, es que a la gente de Alaurín el Grande siempre se le ha dicho la gente del lugar. Y yo recuerdo desde chiquitillo, cuando vivía en el barrio que yo me crié, en la zona del Bajondillo, zona residencial del Bajondillo. Y recuerdo que los que vivían más para abajo de mí todavía, en el campo, cuando subían, decían siempre, ahí vamos a subir al lugar. Y vivían a 200 metros del pueblo, pero se le decía el lugar y se le seguirá diciendo el lugar. Nosotros, la trayectoria nuestra, hemos tenido muchas cosas, buenas y malas, vicisitudes de todas las clases. Pero cuando empezamos nosotros ya de lleno a cantar en la Feria de Málaga, en las peñas, en las casetas, tuvimos un año la suerte, la grandísima suerte, de que aquel año, en la Feria de la Peña de Gaspachuelo en Málaga, el año 86, estuvieron con nosotros la Orquesta Liria, que tenemos aquí al maestro Cerón. ¿Te acuerdas, José? Tenía más pelo que ahora, seguro. Y fue un bombazo, de verdad, porque allí en ninguna caseta había orquesta, no había ningún grupo rociero cantando con orquesta, y ellos estuvieron los 8 días o 9 días estuvieron con nosotros. Después estuvieron con nosotros también los chicos músicos, que hoy son profesores, que de la Hermandad de los Verdes, José Antonio, el hermano del Cosme, tristemente fallecido, en fin, 4 o 5 músicos, y donde quiera que íbamos con ellos, lo mismo, dábamos el bombazo. Y este ha sido el recorrido. Nosotros nunca hemos pretendido, bajo ningún concepto, juntar dinero con esto. Y una vez, estando en una caseta en Málaga, se acercó a nosotros el representante más grande que había en la Costa del Sol, que era Antonio Rodríguez, Espectáculos Mundo. Por la mano de este señor llegaba a la Costa del Sol lo más grande del espectáculo. Rafael, Julio Iglesias, La Pantoja, etcétera, todo. Se acercó a nosotros y nos dijo, niño, ¿queréis que yo os represente?
Nosotros, como no pretendíamos nada en el mundo del espectáculo, dijimos, bueno, pero dos condiciones primordiales. Una, dedicación plena a la música. Nosotros nos miramos unos a otros, dijimos esto. Y segundo, el nombre no me gusta. Y ahí ya acabó el espectáculo. Digo, hombre, Antonio, que el nombre no te gusta, ¿por qué? Dice, es que es un nombre, es verdad, no tiene gancho. Yo os pondría un nombre más llamativo, por ejemplo, Los Trianeros. Y digo, adiós. Antonio, nosotros somos los del lugar. Este grupo empezó llamándose Los del Lugar y terminará llamándose Los del Lugar. Así es que estás perdiendo el tiempo. Bueno, toma mi tarjeta y si lo pensáis, y evidentemente seguimos con el nombre de Los del Lugar. Y ya voy terminando. Gracias. Gracias. Quiero terminar, como dije antes, con el recuerdo de nuestro amigo Juan Plaza y el agradecimiento a todos los que han pasado por el grupo Los del Lugar, porque todos han seguido el mismo camino del que nos propusimos en aquellos primeros años. Señoras, señores, muchas gracias, y al Ayuntamiento de Laurín el Grande darle las gracias, porque para nosotros, lo digo de corazón, para nosotros esto es tan importante como las medallas que están dando hoy en el Parlamento de Andalucía. El reconocimiento de nuestro pueblo es lo primero. Muchas gracias. El Ayuntamiento de la Unión del Grande otorga el galardón 28 de febrero al grupo musical Los del Lugar por su contribución a difundir el nombre de nuestro pueblo, su aportación artística y su apoyo solidario a Colectivo Salomín. 28 de febrero de 2024. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, esta familia que lleva el nombre de Laurín el Grande en cada paso que dan, van a deleitarnos con algunos de sus temas. Así que un fortísimo aplauso y disfrutemos de ello. Bueno, vamos a haceros un par de telitas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Os gusta? Va por ustedes. Por ustedes y por Andalucía. Y no la quiero perder.
me gustan los toros serios. Yo soy del sur, yo soy del sur. Me gustan los toros serios y los toreros con arte, los buenos banderilleros y la murilla de arrastre. Y la murilla de arrastre. Me gusta ver la vendimia y ver el coro amigo y las mujeres bonitas y la siembra de buen trigo. Yo soy así y tiene que comprender, y tiene que comprender que mi costumbre son esas y no la quiero perder. La romería, yo soy del sur, yo soy del sur. Me gusta la romería, la ermita de mi pueblo, la Virgen de Bajo Palio y los Cristos Nazarenos. Y los Cristos Nazarenos, los jardines coherarios, las casas blancas y con vea, los miradores con arco y la ventana con reja. Yo soy así y tiene que comprender, y tiene que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. ¿Nos da tiempo a hacer un par de llamados o no? Antonio, lo que tú digas, tú eres el que manda aquí. ¿Eh? Bueno, pues, ¿hacemos un par de llamados o no? Pues venga, viene a esto, chiquillo. Bueno, una sevillana bonita, con una música extraordinaria. Es de los romeros de la Puebla, porque nosotros somos admiradores, porque han sido los mejores. Así es que, Amapola. Thank you.
me espera siete suspiros. Por la ventana de la arena me espera siete suspiros. Siete toritos de vena que se va a tirar conmigo. Que se va a tirar conmigo. Brillan los albures como las estrellas. Y verán mi sueño relente y candela. En el siglo de amapola, pero aquí no es la misma. Amapola, la que nace en la marisma, presume de gran señora. ¡Vamos a la carta! Lucero amanecía, brillan los árboles como las estrellas, era mi sueño, relente y candela. En el río de amapola, pero aquí no eres la misma. Amapola, la que nace la marisma, presume de gran señora. Vamos a finalizar con Cantando en Andalucía. Es un himno especial, ahora vais a comprobar, pero que es el himno de Andalucía, casi. Así es que terminamos nosotros aquí nuestra actuación ante ustedes, ante las autoridades de Alaurín el Grande y ante muchísimos amigos. Muchas gracias, gracias a nuestro pueblo. Gracias también a la corporación, que he preguntado cuando llegué, ¿ha sido unánime? Y me han dicho, ha sido unánime. Entonces la acepto, si no, no. Así que muchas gracias al Ayuntamiento en pleno, de verdad, a cada uno de ustedes, a los que han estado aquí y a los que no hayan estado, lo mismo. Gracias, gracias a Laurín y ¡viva Andalucía! Andalucía,
ahora tengo que partir con lágrimas de dolor al alejarme de ti. Andalucía, cuando fue en tu alma una de tantos artistas, una de tanta fama, mi Andalucía, ¿qué será de mí cuando me vaya? Mañana, cuando la luz me despierte, mañana, mi vida volará. Pero aquí en mi alma, Andalucía, siempre estará. Qué maravilla, ¿no? Tenemos en el lugar. Bueno, pues seguimos este acto, en este caso reconociendo la enseñanza, la pasión y la palabra de Ana Luque, para la que también ATV nos ha preparado un maravilloso vídeo. Así que disfrutémoslo. La presencia en este escenario de don Luis Guerrero, primer teniente alcalde y concejal de Cultura, y por supuesto ahora posteriormente a la homenajeada. Buenos días a todos y a todas. Ana Luque, a laurina de corazón y alma, dedica su vida al ejercicio y ministerio de la enseñanza. Aunque esté jubilada, no cabe hablar en pasado, pues su afán diario discurre por la senda de la educación. Cuando escribe cuentos y los lee a una audiencia atenta en un aula, cuando pasea y entabla con el viandante una conversación en un recodo, esquina o plaza, ese hermoso arte que ya solo queda en los pueblos, todavía algo más serenos que las ciudades. Ana sigue educando en la bulla de una carnicería o en el corrillo de mujeres en un acto social. Ana ya tiene el máximo honor que pueda tener una persona: ser Ana la maestra, ser conocida por un epíteto, como los protagonistas de las narraciones mitológicas o de las santas escrituras. Ese Ana la maestra implica vivir en la memoria colectiva, ser recordada y mentada, formar parte del testimonio, casi siempre bueno, de la infancia o la juventud, la verdadera patria del ser humano. La joven Ana retorna y convive con la Ana del pelo rojo, de modernez intacta. Contra eso, este merecido reconocimiento institucional palidece, por importante que sea y sentido, de sentimiento, el que nos ha inundado a quienes lo hemos otorgado. Ana, la unanimidad del premio es otro premio para ti. Eres mujer política, en el más excelso sentido de la palabra, dedicada a la polis, a la ciudad, de joven como concejala, y ahora de mayorcita,
como una suerte de oráculo colmado de experiencia. Nada doctrinal, nada sectaria, siempre nos pides a quienes estamos en la cosa pública que dialoguemos sin abandonar ese tono pedagógico de maestra tan eficaz. Como reza la placa, por ser un referente educativo de Alaurín el Grande y su compromiso con la formación del espíritu crítico de las futuras generaciones, así como su participación activa en la vida social y cultural de nuestro pueblo, por todo lo anterior, Ana Luque merece este reconocimiento con motivo del Día de Andalucía. Muchas gracias y enhorabuena. Cuando llegué a Laurín no necesitaba gafas. Tenía 21 años, ya son 72, demasiado. Demasiado bien estoy para los 72. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento por haber organizado este día con tanta emoción y también buscado los dos grupos que tenemos para cantar, que a mí me han puesto los vellos de punta, y los siguientes pues harán lo mismo. El pueblo podrá estar orgulloso con ellos. Ya cuando lo he visto ahí fuera, le he dicho, digo, vosotros, lo vuestro es cantar. Digo, lo mío es los niños. Digo, a mí que me echen niños, pero de lo vuestro no. A ellos, claro, no les cuesta trabajo estar delante de los demás. A mí sí, pero agradecida. Luego también dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes, que por la hora que es, pues sobre todo las amas de casa, es una hora un poquillo trabajosilla, pero en fin, habéis venido con mucho gusto y mucho agradecimiento. Yo creo que el premio este, humildemente, creo que no me lo merezco. Creo que hay otra gente en el pueblo que hayan hecho otras cosas, porque yo lo primero es que mi labor como maestra, la primera beneficia he sido yo, porque ya desde pequeña jugaba yo a las maestras y yo quería ser mi maestra, que yo la quería mucho y la quiero, vaya. Y entonces, desde chica, maestra, y mi madre, que no le gustaban los niños a la pobre, pues decía, estudia otra cosa, que los niños son muy trabajosos. Digo, es que yo lo que quiero es estar con niños. Total, que entonces la primera beneficiada soy yo. Y también tengo que dar las gracias a los padres y a las madres y a las abuelas, porque me han comprendido muy bien cuando yo he hablado con ellas, como soy tan charlatana, pues leer que te he explicado cómo iba el niño y si el niño iba mal, siempre lo he explicado, por supuesto, con delicadeza, porque los niños ya todos sabemos que los queremos mucho, y entonces con delicadeza para que los padres y las madres no se ofendieran, pero decirle la verdad de cómo iba su niño, que va regularillo. Tu niño va regularillo, ¿sabes? Va regularillo, regularillo, no pega tanto como que me digan que tu niño va fatal, que tu niño no puedo con él. Así que así he tratado yo a los padres y he recibido muchísimo cariño de ellos. A mí siempre en la escuela, aparte de enseñarle las materias que estamos obligados a enseñarle a los niños, pues me ha interesado al mismo tiempo, y si digo un poquillo más, los valores. Porque siempre desde jovencita he comprendido que una persona que no está educada en los valores, lo que antiguamente los más mayores decían, tienes que tener vergüenza, tienes que tener educación, pues ahora le llamamos los valores, que es exactamente lo mismo. Pues esos valores he tratado yo siempre de inculcárselos a los niños y de, en las reuniones con las madres, inculcárselos. Así que repito que la agradecida soy yo. Y luego de la labor humanitaria, que también en el colegio se puede hacer
si se quiere y si se ve conveniente, mucha labor humanitaria, porque aparte de los niños te encuentras que las madres, cuando tú les das confianza, se abren a ti y también es como si fueran un poquillo al psicólogo, de manera que también muy agradecida por la confianza que han puesto en mí. Una de las cosas que a mí me interesa mucho es que cuando los niños y las niñas lleguen adultos, no sean personas acomplejadas. Eso me preocupa mucho. Y me preocupa mucho porque desde pequeños los complejos vienen de que, como todos tenemos defectos, todos, aunque las madres nos ven completos, pero no somos completos, deberíamos, pero no lo somos. Entonces, la labor de los padres y en el colegio, yo doy fe de que los profesores con los que he tenido de compañeros lo hacen, si aquel niño veo que es generoso, procurar desarrollarle su generosidad. Si a aquel niño le va muy mal las materias que tiene que estudiar, miro a ver si el deporte le va bien, miro a ver si la música le va bien. Entonces, hay que procurar en las casas y en los colegios, y ya digo que en los colegios se hace, en las casas no es que lo dude, pero muchas veces con tanto querer a nuestro hijo nos ponemos ciegos, mi niño es el más guapo, el más listo, el más gracioso, ¿y qué ocurre? Pues ocurre que cuando esos niños se hacen adultos, la sociedad no me acepta los defectos que tengo. Entonces es como si me diera varias guantadas en la cara cuando yo me encuentro con la verdad de cómo soy. Y ahora viene ya mi complejo y mi falta de autoestima. Uno de los cuentos que yo escribí, pero este no lo tengo editado, se llama La Parra. Y precisamente habla de la autoestima y habla de la aceptación. Nosotros tenemos a lo mejor 3 hijos, o 2 o 1, los que tengamos. Y una vez que nosotros fríamente, lo más fríamente que podamos, porque los sentimientos muchas veces nos ciegan, y yo vea que mi hijo es desordenado, en vez de decirle que eres un desastre y que eres muy puerco, pues lo que le tengo que decir es que yo sé que tú cada día vas a ser más ordenado, aunque por dentro esté yo negra, porque muchas veces los niños ponen a los padres que falta la fuerza. Eso es la realidad. Pero para eso somos nosotros los adultos. Y como lo que queremos es que el día de mañana sean unas personas equilibradas y con la autoestima por lo menos normal, pues tenemos que ayudarle. Sus virtudes se las tenemos que recalcar. Hay que ver lo agradable que tú eres, hay que ver lo generoso que tú eres, para que ellos vean que nosotros nos damos cuenta. Y al mismo tiempo, las cosas que tienen, que no nos gustan, se las decimos, pero con mucho cuidadito y mucha paciencia. El cuento que voy a leer se llama La Parra. Y la parra tenía un problema, y tenía un problema de aceptación. La parra no se aceptaba como ella era, porque la parra se comparaba con otros árboles, y al compararse con otros árboles veía que otros árboles tenían cualidades que ella no tenía y no se paraba a pensar en las cualidades que tenía ella. Entonces, una rosa que conoció fue la que le abrió los ojos y le explicó lo que era la aceptación, que disfrutara de sus cualidades y los defectos los tenía que aceptar, por llamarlo defectos. Durante mucho tiempo he conocido a la rosa más rosa de todas las rosas. Lo valioso de ella, además de su belleza y perfume, era algo especial que tenía, no tenía espinas. Bueno, no nos pasemos tampoco poniéndole cualidades a la rosa, tenía solo 2 espinitas. En realidad, no tenía necesidad de defenderse, pues era tan buena rosa y tan inteligente, sencilla y preparada, que todos cuantos la conocían la adoraban. Su ansia y necesidad de prepararse cada día más le hizo de empezar un proyecto que consistía en alejarse de su ancal 1 mes para conocer y experimentar nuevas formas de vivir. Se despidió de su amiga La Rosa y una mañana muy temprano salió sin rumbo fijo hacia donde su instinto le indicara. Después de recorrer distintas zonas, le llamó la atención un terreno que tenía árboles muy distintos.
Paseo entre ellos y disfruto de ver tantos frutos que tenían y tantas clases de hojas diferentes. Respiró y disfrutó del olor que produce la vegetación y del sonido del suave viento, todo mezclado con el canto de los pájaros. Tanta vuelta dio que se sintió cansada y vio una casa pequeña y humilde y sencilla que hasta ahora no había percibido. Se acercó a ella y vio que estaba cuidada y acogedora. Tenía un rancho, yo me salió aquí lo de rancho, digo, se ve que estoy en Alaurín, un rancho, pues entonces un rancho de Alaurín. Tenía un rancho, se puso a descansar en él y observó que como si fuera una gran boina, había alambre sobre lo que descansaban una rama al parecer seca que cubrían los alambres. Tenían un tronco más grueso, leñoso, reseco y, por qué no decirlo, retorcido y nada bonito, más bien feo. Le preguntó la rosa a ese ramaje, ¿cómo te llamas? A lo que una voz un poco tristona le dijo, yo soy una parra. ¿Qué te ocurre? La parra le explicó que durante el invierno sus hojas se caían y no daba fruto, quedando reseca y fea. La rosa, que además de muy preparada, había leído mucho, era sensible y solidaria, empatizaba con cualquiera y le explicó con sencillez que ella no tenía ningún problema, únicamente que no había desarrollado la aceptación. La parra desconocía esos términos y la rosa, con delicadeza y cariño, le dijo que todos los seres, plantas, animales, personas, tienen cualidades, pero que también esos seres tienen partes que gustan menos. Ella se tendría que alegrar de las dos cosas buenas que tenía. Una de ellas era que en el verano daba sombra fresquita y otra que daba unos frutos sabrosos llamados uva y que eran muy vitamínicos y que además producían vino y habían sido llamados bebida de los dioses, aceptando de corazón que esa era su misión y estaría orgullosa de esas cualidades, sin compararse con ningún árbol ni ninguna planta, usando el invierno para descansar y ser más productiva en el verano. De esta relación salió una bonita amistad entre la rosa y la parra. Nosotros, con la aceptación, repito, aunque ya lo he dicho antes, primero, nosotros como adultos somos los primeros que tenemos que aceptar a nuestros hijos tal como son. No podemos compararlo, que tu hermano mayor mira lo bien que va en matemáticas, que tu hermano pequeño lo bien que nada y tú no nada, o nada regular. Entonces eso quiero que quede muy claro para que no le creemos complejo a nuestro hijo. Un detallillo que quiero decir, pero que para mí es muy importante, es que tenemos hoy, que es Día de Andalucía, debemos de felicitar a nuestros niños, por lo menos con el corazón, porque ellos no van a entender lo que yo ahora voy a decir. Muchas veces, sobre todo cuando yo era pequeña, se trataba en muchos sitios de como acomplejar a la gente que hablábamos como hablamos, el andaluz, en vez de estar orgulloso. Pues quiero que recordemos que nuestros niños andaluces tienen muchísimo mérito, porque nuestros niños hablan de una manera y escriben de otra. Ya es difícil de que nosotros nos comemos las S finales. Nosotros, en unos sitios, en unas ciudades andaluzas, se habla con la S, en la otra con la C. Luego la H, en vez de decir hacer, decimos hacer. Hacemos la H aspirada. Eso no es ninguna vergüenza ni ningún complejo. Eso es que estamos hablando el andaluz. Pero a la hora de que me pongan un dictado, escribo sin tener ninguna falta de ortografía. Entonces, eso es lo que yo quiero resaltar en nuestros niños, que tienen doble mérito, hablar de una manera y escribir perfectamente. Luego tenemos los de las generaciones anteriores, que a lo mejor ni un año a la escuela, algunos no han ido. Yo me estoy refiriendo a los niños de ahora, nuestros hijos, nietos, sobrinos, que tienen muchísimo mérito. Así que os doy las gracias y que sepáis que pienso eso, que no me lo merezco, pero agradecida. Y darle las gracias de nuevo.
tu placa. Con muchísimas gracias. Y otro abrazo. Otra maravilla de mujer que tenemos aquí en nuestra tierra y que nos ha dicho aquí los valores que realmente hay que tener presente. Bueno, pues por último, pero no menos importante, la música vuelve a ser la homenajeada. En este caso, este homenaje va dirigido a música y músicos, así que, como no podía ser de otra manera, volvemos a disfrutar de un vídeo que nos ha preparado ATV. Pido la presencia en este escenario de la concejala de Desarrollo Económico, doña Macarena Herrera, que entregará el reconocimiento a José Serón en representación de la Academia Música y Músico. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La Escuela de Música y Músicos Dance lleva 20 años, los hará precisamente dentro de una semana, el día 7 de marzo, cumpliendo los sueños de muchos alaurinos y alaurinas, ayudándoles a superar sus miedos y mostrando en todo su esplendor el talento que cada uno de ellos y ellas poseen en diferentes disciplinas, como el canto, el piano, la guitarra, la flauta, el cajón, la batería, el violín, también en diferentes estilos de baile, como el flamenco, la danza moderna, el ballet, la gimnasia rítmica y mucho más. Una escuela con dedicación exclusiva en la que entran personas y salen artistas. Todo ello ha sido posible gracias a su fundador, al alaurino José Serón, que desde los años 80 lleva dando clases de música, su verdadera pasión. Una vida vinculada a la enseñanza, a la composición, a los arreglos musicales, en definitiva, a todo lo relacionado con la música. Siempre ha estado y estará pendiente de los movimientos musicales. En los años 80 creó el primer coro que tuvo Alaurín el Grande y que era municipal, y tuvo también su propio grupo musical. Pero sin duda ha sido su escuela, Música y Músicos, la que le ha convertido en un referente, con alumnos y alumnas que a día de hoy ejercen en países como Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Rusia. Es para estar orgullosos. Esta escuela hace sentir la música a alumnos y alumnas desde los 3 años, los más pequeños y pequeñas, que él cariñosamente denomina las estrellitas, todo un reto con lo que supone enseñar, jugando y divirtiendo a la vez. Y la magia no acaba ahí, ya que la música no tiene edad, y también posee alumnos de más de 80 años. Y es que Música y Músicos es mucho más que una escuela. Es también su tienda de instrumentos musicales, en la que además podemos encontrar un estudio de grabación, así como accesorios, informática musical, sonido y un asesoramiento siempre personalizado. Este premio, por lo tanto, viene a reconocer esta gran labor por formar a la cantera musical alaurina y por contribuir con su amor a la música a que Alaurín el Grande sea un referente musical y cultural. Enhorabuena y feliz Día de Andalucía.
Qué suerte tener un piano siempre cerca. Y una gafa. Buenas a todos. Buenos días, señor alcalde, señor teniente alcalde, señores y señores concejales, familiares, amigos. Ante todo, darle las gracias por el reconocimiento y agradecimiento y agradecerles esta distinción. Mi vida siempre ha estado ligada a la música y a su enseñanza de una forma u de otra. Todo el que me conoce seguro que tendrá algún recuerdo mío junto a una guitarra o detrás de un piano. El aprendizaje y, como consecuencia, la enseñanza de la música es algo muy importante para una sociedad, además de ser un baremo cultural. Hoy en día vemos a un muchacho con una guitarra colgada y es cultura. Está muy bien visto. Pero antes, no hace mucho tiempo, un muchacho con una guitarra bajo el brazo era sinónimo de maleante y sin hacienda. ¿Cómo era? Un mocito con una guitarra bajo el brazo. ¿Qué es hacienda? Eso lo he escuchado yo más de una vez desde un andamio. Bueno, gracias a Dios, ese concepto ha cambiado. En estos días, estudiar música en el pueblo es relativamente fácil. Hay varias opciones, entre ellas música y músicos dance. Antes era casi imposible. Ya en los años 80, cuando yo decidí empezar a dar clase a mis primeros alumnos, fue en 1982 cuando se creó la primera aula de música municipal, valga la redundancia, que fue ubicada en las escuelas de Doña Carmen, no sé si os acordáis. Es hoy el edificio centro y antes era el centro de salud, para después pasar a diferentes colegios, Gavira, Picasso, Casa de la Cultura, hasta terminar hoy en día en la Plaza de la Legión, siendo el centro de música. Paco el Guardamonte, lleva el nombre de mi amigo Paco. Mientras, en ese transcurso de tiempo, mi actividad como profesor particular no paró. Más aún, se incrementó como director de coro, carnavales, grupos, etc. Junto con mi amigo Paco Racón, creamos la rondalla municipal y la primera coral que hubo en Alaurín el Grande. De esa coral ya salieron coros de los verdes, coros de los morados, diferentes agrupaciones de coros rocieros, etcétera, etcétera. Bueno, de esa rondalla municipal, que había muchos niños que aprendieron guitarra, hoy en día más de uno es responsable de dirigir alguna que otra agrupación. Ya en el 2004 llegó el momento de crear mi escuela de música y músicos dance. No era una escuela solamente, abarcaba varios proyectos en donde se había desarrollado mi vida. Tienda de música, danza, estudio de grabación y escuela. Vamos, al alumno le vendíamos una guitarra, lo enseñamos a tocar, le grabamos el disco y nos falta irnos al Corte Inglés para vendérselo. Eso es lo que nos falta. Llevamos ya 20 años de andadura, enseñando música, transmitiendo ilusión y ayudando al crecimiento como persona, porque creemos que la vida sin música sería un error. Muchas gracias. Bueno, pues Serón, maestro, una vez más de las tantas que he compartido escenario contigo, te pido que tomes asiento al piano para hacer tu magia. Al finalizar este acto, disfrutaremos, como no podía ser de otra manera, de un desayuno andaluz en la entrada. Enhorabuena a los homenajeados y a la homenajeada. Y a ustedes les pido que cada día celebren nuestra tierra, nuestra gente, nuestra identidad. Que hagan suyas nuestras tradiciones, las palabras, y que vayan donde vayan, lleven por bandera que son de Andalucía. Pero antes de despedirme, me gustaría pedir la presencia de nuestro alcalde, don Anthony Bermúdez Beltrón. Y ahora sí, tuya es la palabra. Muchas gracias. Concejalas,
y concejales del Ayuntamiento de Laurín el Grande, señor juez de paz, María, gracias por tu generosidad, tu talento y tu compromiso siempre con Laurín el Grande. Queridos galardonados, amigas y amigos, buenos días y gracias por acompañarnos en este 28 de febrero de 2024. Día de Andalucía, día de todas las andaluzas y los andaluces. Los que viven aquí, los miles que tuvieron que emigrar lejos de su tierra y los otros muchos que, siendo de otro lugar, han elegido Andalucía para vivir. Feliz día a todas y a todos. Un año más el pueblo andaluz, los alaurinos y las alaurinas, volvemos a celebrar y a recordar aquel 28 de febrero de 1980 en el que comenzamos a construir un nuevo comienzo y una nueva historia para Andalucía. Aquel 28 de febrero de 1980 en el que por primera vez en nuestra historia fraguamos en el Estatuto de Autonomía nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y nuestras aspiraciones a construir una Andalucía mejor desde la igualdad, la solidaridad y la unidad. Y es que nunca se trató de ser más que nadie, sino de no ser menos que ninguno. 43 años más tarde, seguimos en esa misma lucha por la igualdad. Una lucha que debemos continuar con humildad, orgullo y determinación, sin caer en la demagogia y mucho menos en los absurdos regionalismos y localismos que nunca condujeron a nada. Frente a aquellos que se creen mejores, solo piensan en su ombligo y quieren acapararlo todo. Como cada 28 de febrero, hoy hemos querido galardonar, premiar y, en definitiva, reconocer la trayectoria y el compromiso de una alaurina y unos alaurinos insignes que merecen por tantas y tantas cosas nuestro respeto y todo nuestro afecto. Siempre me ha sorprendido, incluso indignado, la indiferencia con la que muchas veces los españoles y los andaluces hemos despreciado nuestro pasado y ninguneado a aquellas y aquellos que con su ejemplo, su sacrificio, sus conquistas o sus obras han construido nuestra historia, escrito, pintado y cantado hermosas páginas de la cultura universal y luchado por un mundo más justo, más solidario, más bello. Mientras otros pueblos y países aprovechan cualquier ocasión para honrar y homenajear a sus personajes ilustres por nimios que hayan sido sus logros, nosotros hemos preferido demasiadas veces celebrar y ensalzar lo de fuera y olvidar a aquellas y aquellos que nos hicieron grandes y mejores. Por eso son tan importantes actos como este, porque nos brindan la oportunidad de recordar y agradecer a aquellos que, como Ana Luque, música, músicos, y los del lugar, con su trabajo, su arte, su generosidad, han contribuido a hacer más grande y mejor nuestro pueblo y han llevado siempre por bandera y con orgullo el nombre de Laurín el Grande. Querida Ana, sirva este galardón de reconocimiento y agradecimiento de cientos y cientos de niños y de familias que tanto han disfrutado de tus enseñanzas, de tus lecturas, de tu paciencia, de tu bondad y eterna sonrisa. Hoy, todos los que estamos aquí, y alguno más que desde el cielo nos estará mirando, queremos darte las gracias por ser una maestra maravillosa y cuidar siempre de los más chiquitos a través de tus libros y de tu ejemplo. Gracias, Ana. Querido José, aunque el galardón ha sido otorgado a Música Músicos, todos sabemos que tú
a lo largo de muchos años, ha sido el corazón y pulmón de una empresa familiar que ha hecho de la música su pasión y que desde la enseñanza y la ilusión ha logrado formar a generaciones de músicos y difundir el amor por la música en nuestro pueblo. Pero también queremos agradecerte tu predisposición siempre a colaborar desde la generosidad, la humildad y muchas veces desde el anonimato a causas solidarias o eventos culturales junto con otros muchos colectivos de nuestro pueblo. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Música y Músicos. Queridos Pepe, Antonio, Pepe, Antonio, Paco, Rafael y Juan, los del lugar. Hoy queremos celebrar con vosotros 40 años de vida artística, 40 años de arte, 40 años de recuerdos inolvidables, de sacrificios, de tardes de ensayo, de noches sin dormir, de kilómetros por las carreteras compartiendo alegría con las gentes y llevando siempre el nombre de Laurín el Grande por bandera. Muchas gracias. En nombre de Laurín el Grande, de todo el pueblo de Laurín el Grande y de toda la corporación municipal, gracias de corazón a todos y felicidades. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Laurín el Grande! ¡Viva! Y ahora, con vuestro permiso, sí, son adelantados, os voy a pedir que os levantéis todos porque María Cazares y José Serón van a interpretar el himno de Andalucía. Gracias. Feliz día de Andalucía.
Bueno, pues nos encontramos con José Serón, director de la Escuela Música y Músicos, uno de los galardonados en este Día de Andalucía 2024, de las galardonadas, en este caso, tu empresa, pero también tu trabajo de muchísimos años. Serón, ¿cómo recibiste la noticia de que había sido uno de los galardonados y vas a ser reconocido en este Día de Andalucía? Bueno, pues la verdad, estaba dando clase y cuando dan clase, cuando me llaman por teléfono, pues, porque tengo que dejar al alumno en un lado. Cogí el teléfono, salí del aula, me llamó el señor alcalde y me dijo que me iban a dar un galardón por el, en el Día de Andalucía, a música y a músicos y a mí como director. Pues la verdad me sentó muy bien, aunque me hubiese cortado la clase, pero me sentó bien. Me imagino que orgulloso y contento, ¿no? ¿Cómo te sientes de haber recibido este reconocimiento? La verdad que me siento muy contento y orgulloso porque recibir un reconocimiento de tu pueblo y de, sobre todo de lo que tú, a lo que tú te has dedicado toda tu vida y a la enseñanza y que sea la música, pues es bien. Bueno, José, tú lo has dicho cuando has estado en el atril, ¿no? Cuando has hablado en el atril en este acto, esto da una vida, media vida dedicada a la música de una manera o de otra. Yo me he sentido identificado cuando has hablado de esos primeros alumnos de los 80 o de los 90, ¿verdad? Porque ahí estaba yo también. Este reconocimiento de alguna manera reconoce eso, ¿no? Toda la trayectoria, toda una vida dedicada a esto que es la música. La verdad que muy bien, como te he dicho antes, estoy muy contento porque no sé cuántos alumnos habrán pasado bajo mi mano, por mi enseñanza y tal. La verdad que muchos, y de muchos países. Y me siento orgulloso porque siempre me he querido dedicar a la enseñanza de esa manera entregada y siempre inventándome, voy a ver cómo, porque hay gente que aprende de una manera, otros de otra. La enseñanza es un mundo y la música es... Haría falta varias vidas para abarcar la música. Yo quería preguntarte precisamente qué es para ti la música. Pues en realidad es una forma de vivir, pero la música te marca el ritmo de tu vida, te va montando una melodía cada vez que te levantas. Cuando sales a la calle, además de escuchar ruido, escuchas música. Pasas por la puerta de una casa y seguro que escuchas música. La música es, te acompaña en la vida. La vida es música y la música es vida. En este momento, en el momento de darte ese reconocimiento, de estar aquí sobre este escenario y de recibir también el reconocimiento y el aplauso del pueblo de Laurín el Grande, ¿te has acordado de alguien en especial? ¿A quién le dedicarías este galardón, este reconocimiento? Pues a mucha gente. Amigos míos, músicos, a mi familia y a todos los músicos que han pasado por mi vida. Serón, enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Ahora nos encontramos con Pepe y con Paco, dos componentes del grupo Los del Lugar, también reconocidos en este Día de Andalucía 2024. ¿Cómo recibisteis la noticia de que ibais a ser uno de los reconocidos en este día? Pues prácticamente sin saber nosotros nada, el alcalde me llamó por el teléfono y me dijo, Paco, que la Corporación Municipal hemos acordado de darle al grupo Los del Lugar un homenaje el día 28 y la mayor alegría no pudo ser. Ya yo se lo comuniqué a ellos y estamos muy contentos. Bueno, me imagino que orgullosos y contentos, ¿no? ¿Cómo os sentís con este reconocimiento? Ya lo he dicho antes, en el comienzo de nuestra actuación, para nosotros es la misma importancia tiene esto como la que están las medallas que están recibiendo en la Junta de Andalucía. Nosotros somos de Alaurín el Grande, nacidos aquí, criados aquí, y esto para nosotros es una cosa muy grandísima porque yo creo que no hay nada como que tu pueblo, te reconozca y lo bueno o lo malo que hayas hecho. Al final este galardón es un reconocimiento justo a eso, ¿no? Al trabajo en vuestro caso de toda una vida dedicados a la música y llevando el nombre de Laurín el Grande muy a gala y por bandera. ¿De quién os acordáis o habéis acordado, ¿no?, en el momento de recibir este galardón? Hombre, indudablemente falta un compañero nuestro que murió el año pasado y que la placa se la queremos dar, entregar allí a su mujer, porque era un compañero excelente, una persona extraordinaria. Juan Plaza ha sido un compañero extraordinario, callado, pero responsable y muy buena gente. Nosotros siempre lo llevaremos en el corazón y este galardón, forma él parte de este galardón y se lo vamos a entregar en su casa. Si tuvierais que definir la historia de Los del Lugar, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo podríais definirlo en pocas palabras? En pocas palabras, hemos sido alaurinos de pro, porque ya, como he dicho antes, por donde quiera que nosotros hemos estado,
nos han preguntado los del lugar por qué, y nosotros hemos dicho, bueno, porque es que a la gente de mi pueblo le dicen los del lugar. Entonces yo creo que es un galardón para nosotros grandísimo, y representar, como hemos representado durante más de 40 años el pueblo de Laurín el Grande, una satisfacción plena. Esto da una vida entera, muchas anécdotas, me imagino, muchas vivencias a vuestras espaldas, como para escribir un libro de memorias, ¿no? ¿Alguna cosa que Paco, tú recuerdes, ¿no? De estos años, mira, o Pepe. Mira, te voy a contar. Nosotros hemos compartido escenario con gente importantísima que la gente incluso ni lo sabe. Nosotros hemos compartido escenario con Manolo Escobar, con Manzanita. Estuvimos en el Hotel Don Pepe con Romina y Albano, fijaros, hemos tenido un recorrido con los Romeros de la Puebla, con Amigos de Gine, con, yo qué sé, infinidad de artistas. Entonces, de cada uno, de cada artista de esos, hemos ido nosotros aprendiendo un poquito y hemos querido compararnos con ellos a nuestro nivel, porque nosotros nunca hemos sido profesionales, que yo creo que es lo importante de esto. Nunca hemos sido profesionales, no nos hemos dedicado en pleno a esto, y entonces yo creo que ahí está el mérito de los del lugar. No dedicarse, pero estar ahí, con el nombre de los del lugar. ¿Qué significa para vosotros? Yo me imagino que toda vuestra vida, ¿no? ¿Qué significa para vosotros los del lugar y la música en vuestra vida? Pues la música siempre ha sido nuestra vida y nuestra forma de ser. Y viene de nuestros padres, ¿eh? Viene de nuestros padres. A nuestros padres les encantaba la música, sí. Y ellos pues nos han reflejado esa música a nosotros. Sí, sí, sí. Muy bonito. Y nosotros, yo me he acordado mucho también hoy de mi padre, porque mi padre era un músico, no había estudiado música ni nada, pero él era músico, es verdad. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Nos encontramos ahora con Ana Luque, maestra, que lo fue, lo es y lo seguirá siendo pues toda la vida. Reconocida también en este Día de Andalucía 2024. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser una de las reconocidas de este día? Me quedé cortada porque, como no me lo esperaba, pues lo primero que le dije al alcalde, que fue el que me llamó, digo, bueno, ¿y eso por qué? ¿Eso para qué? Y dice, eso ha sido por unanimidad. Digo, pues muchas gracias, pero a mí esto me da corte. Pues nada, no te tiene que dar corte, que te lo mereces. De manera que así me enteré por teléfono. Aparte del corte, supongo que orgullosa y contenta, ¿no, Ana? ¿Qué significa para ti este reconocimiento de, al final, el ayuntamiento y el pueblo de Laurín el Grande, que es tu pueblo? Pues significa que han reconocido los 40 años que he estado con niños, y además que, aunque la palabra suene muy dura, vaya, o muy gorda, que me he dejado la piel, porque como es que me encanta. Yo, mientras estaba en el colegio, a mí se me ha olvidado mi casa, mis niños, las comidas, las lavadoras. Yo era colegio, colegio, colegio. De manera que, para mí, pues hombre, alegría. Bueno, toda la vida dedicada a la educación, como decimos. ¿Qué significa para ti la educación? ¿Qué significan para ti esos niños, tantos niños que han pasado por tus manos? Pues la educación para mí significa que una persona que no tenga, como yo digo, los valores adecuados y la educación adecuada, cuando llega adulto, como ya bien he dicho, pues es una persona frustrada, porque la misma sociedad te hace ver que vales muy poquito. Porque claro, en tu casa no te lo hacen ver por lo que te quieren los padres, pero en la calle sí. De manera que para mí es imprescindible una persona que esté educada. No tiene por qué tener carrera. Una carrera es otra cosa diferente. Es formación, educación y valores. ¿Crees que tendría que cambiar algo en la educación, algo importante que tú digas, la educación está yendo por aquí, pero lo ideal sería que tomara este rumbo, alguna cosa que tuvieras que podría cambiar para mejorar la educación actualmente? Pues para mejorar la educación, yo haría que los padres, como mínimo una vez al mes, reuniones con los padres, pero reuniones obligatorias, no que vaya el que quiera, sino que por el simple hecho de tener a tu hijo en un colegio, pues tú estás obligado a una vez al mes. Menos no, una vez al mes ir. Y entonces la profesora, la tutora de los niños, las cosas como más importantes de las clases, se las refleje a esos padres que están en la reunión. Ana, ¿en quién has pensado o a quién le dedicarías tú en tu mente y en tu corazón este reconocimiento? Lo dedicaría a mi Abraham, que está en el cielo seguro.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, y enhorabuena por este reconocimiento muy merecido. Gracias.